En este vídeo te voy a enseñar a tejer este adorable mini pulpito. Ya veis que es muy chiquitín, súper adorable, con unos tentáculos así como tirabuzones, rizaditos muy monos. Y ya vais a ver que se hace en un ratito de nada y queda adorable, con sus ojitos, con esta carita tan tierna. ¿Quién puede negarse a tejerlo? Venga, coge tus agujas que empieza el vídeo. Para este proyecto voy a utilizar una aguja de 3 milímetros. Voy a comenzar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Si no sabes cómo tejer el anillo mágico, te dejo en la parte superior de la derecha una tarjetita con el link al vídeo tutorial donde explico paso a paso cómo hacer el mejor anillo mágico para nuestros amigurumis. Una vez tenemos el anillo mágico ya tejido, lo que vamos a hacer es tejer aumentos en toda la vuelta y terminaremos con 12 puntos bajos. Tejemos aumentos en cada uno de los puntos que hemos tejido anteriormente en el anillo. En la siguiente vuelta voy a tejer un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Y así continúo tejiendo esta secuencia a lo largo de toda la vuelta y termino con 18 puntos bajos. En esta nueva vuelta voy a tejer 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y aumento. Y continúo hasta terminar con esta secuencia teniendo 24 puntos bajos. En esta vuelta, la que va a ser la última donde hagamos aumentos, vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y el aumento. Y continuando con esta secuencia, voy a terminar con 30 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer únicamente puntos bajos. Y vamos a hacer esto durante 5 vueltas, es decir, esta vuelta y 4 más, vamos a tejer solo puntos bajos. Una vez hemos tejido las 5 vueltas, ahora vamos a empezar con las disminuciones y vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y 3. Y hacemos una disminución. Os dejaré también una tarjetita que os llevará al link donde está el tutorial para que aprendáis a hacer las disminuciones invisibles, que son las que más me gustan a mí para los amigurumis. Continuamos tejiendo 3 puntos bajos y una disminución hasta que terminemos la vuelta con 24 puntos bajos. Si vais a poner ojitos de seguridad, os aconsejo ponedlos ya, porque si no luego os va a resultar más difícil. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer únicamente disminuciones a lo largo de toda la vuelta. Así que empezamos con 24 puntos bajos y tenemos que terminar con la mitad, con 12. Y tejemos únicamente disminuciones. Antes de continuar disminuyendo, lo que voy a hacer es rellenar el pulpito, la cabeza del pulpito. Y en esta última vuelta lo que vamos a hacer es tejer también a lo largo de toda la vuelta disminuciones. Una vez hayáis tejido ya todas las disminuciones, tiramos y cortamos. Y ahora nos vamos a ayudar con una aguja lanera para cerrar este agujerito, y lo que vamos a hacer es, vamos a ir introduciendo la aguja en la hebra exterior, ¿veis? Vamos a ir introduciendo la aguja
en las hebras exteriores de los 6 puntos que nos han quedado. Dos, ese es el tercero. El cuarto. Quinto. Y sexto. Y ahora lo único que tenemos que hacer es tirar. ¿Veis cómo se cierra el agujero? Tiramos un poquito más fuerte. Y ahora vamos a perder. De esta forma. ¿Veis? Tampoco os preocupéis si esto queda un poquito feucho, porque lo vamos a tapar con los tentáculos y no se va a ver. Para los tentáculos comenzamos con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Con nuestro anillo mágico ya tejido vamos a hacer 14 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Para tejer los tentáculos vamos a trabajar con medias varetas. Vamos a empezar a tejer en el segundo punto, empezando a contar desde la aguja, ¿vale? Este sería el primero y este el segundo. Entonces aquí vamos a tejer nuestra primera media vareta y vamos a tejer dos en el mismo punto. Un pequeño recordatorio, si no os acordáis cómo se hacen las medias varetas, pasamos lana por encima de la aguja, insertamos en el punto y cogemos lana. Tenemos tres bucles en la aguja, cogemos lana y pasamos por los tres a la vez. Y ya hemos hecho nuestra media vareta. Vamos a tejer tres medias varetas en cada una de las cadenetas. Y vamos a hacer esto hasta que lleguemos al comienzo. Hasta que lleguemos al anillo mágico. Medias varetas, tres medias varetas en cada cadeneta que hemos tejido anteriormente. Voy a tejer mis tres últimas medias varetas. Dos y tres. Y voy a unir mediante un punto deslizado en el siguiente punto. Listo. ¿Veis? Se nos queda enrolladito y lo único que tenemos que hacer es ayudar un poquito a que coja la forma de tirabuzón. Bien, vamos a tejer 14 cadenetas y vamos a repetir esto. Tenemos que hacer este tentáculo 7 veces más. Entonces, ahora lo que tendría que hacer sería tejer 14 cadenetas y tejer de nuevo el tentáculo, y cuando terminara en el siguiente punto unir mediante un punto deslizado, y así hasta que tenga los 8. Voy a hacer el punto deslizado en este punto y voy a tejer las últimas 14 cadenetas para tejer mi último tentáculo. 3, 4, 12, 13, 14. Voy a tejer el tentáculo, como he hecho con los anteriores. En la segunda cadeneta, contando desde la aguja, hacemos dos medias varetas y en el resto tejemos tres medias varetas. En cada cadeneta, tres medias varetas para que se nos forme el tirabuzón que nos va a hacer la vez del tentaculito. Voy a continuar tejiendo las medias varetas hasta que llegue al último punto y os enseño dónde hacer el punto deslizado. Y para unir el último tentáculo
nos vamos al primer punto y hacemos un punto deslizado. Y cortamos. Vamos a dejar una tira larga porque es la que vamos a utilizar para coser los tentáculos al cuerpo del pulpito. Una vez tengamos los 8 tentáculos ya tejidos, ¿veis este tentáculo? Está un poco desastrosillo, pues lo que hacemos es girar de esta forma el tejido para que se nos forme el tirabuzón. Así que organizamos un poquito los tentáculos dándoles la formita que tienen que tener. Y ahora lo que vamos a hacer es, antes de nada, este hilito lo vamos a esconder. Y ahora, una vez que tengo ya escondido el hilito, lo que voy a hacer es, mirad, ¿veis que se nota aquí el anillo mágico? Este sería el lado del revés y este es el del derecho, ¿veis? Vale, pues este es el que vamos a dejar fuera, hacia afuera. Entonces vamos a coger la cabecita de nuestro pulpo y vamos a ubicar lo que os decía, ¿veis? Donde hemos cerrado antes, vamos a ubicar justo de esta forma, ¿veis? Así ubicamos los tentáculos y vamos a ir colocando alfileres para que se nos mantenga mientras cosemos. Bien, ahora cogemos nuestro hilo y ahora para coser vamos a coger un puntito de la cabeza y vamos a coger otro punto justo pues donde empiezan los tentáculos. Uno de la cabeza. Y otro de los tentáculos. Y vamos a ir haciendo esto pues hasta que tengamos todo bien cosido y en su sitio. Cogemos justo, ¿veis? De donde empiezan los tentáculos, tiramos y puntito de la cabeza. Y así. Una vez tengamos ya todos los tentáculos bien cosidos, lo que vamos a hacer es perder el hilito. Así que damos unas puntaditas. Y cortamos. Ya tenemos el pulpito tejido y lo único que nos queda es, si no lo habéis puesto ojitos como yo, no lo habéis puesto ojitos de seguridad, ahora le vamos a poner unas cuentitas a modo de ojitos o también se los podéis guardar como queráis. El caso es que le vamos a poner una carita súper adorable. Elegimos la parte de la cabecita que más nos guste, pues esta. Así, esta por ejemplo, y podéis poner unos alfileres a modo de para ver más o menos pues dónde le queréis poner los ojitos, si se los queréis poner más juntos, os hacéis una idea, si se los queréis poner más separados, pues así veis. Como, no sé, os hacéis una idea de cómo puede quedar. Entonces yo creo que se los voy a poner ni muy separados ni muy juntos. Algo intermedio. Más o menos ahí. Vale.
Entonces lo que voy a hacer es, voy a coger mi cuentita. Bueno, primero que voy a hacer es pasar la aguja, eso es, así. Y ahora voy a enganchar la cuentita. Y esta va a ser la que haga de ojito. Como creo que me va a quedar un poquito junto, lo que voy a hacer es tirar así una gotita. Así. Y voy a coger la siguiente cuentita. La cojo, la ubico y paso la aguja por el siguiente punto. Y vuelvo hacia atrás para enganchar la cuenta. Y así es como voy cosiendo los ojitos. Y me voy otra vez. Y voy haciendo esto hasta que tengo los ojitos a mi gusto. Y así es como ha quedado nuestro pulpito. Como veis, es muy facilito de tejer y queda adorable. Ahora bien, lo podéis hacer de los colores que queráis, adornarlo como queráis, eso ya al gusto de cada uno. Si os gustan los pulpos, en el canal tenéis otro totalmente distinto a este y ya veréis que también es muy sencillo de tejer y queda súper bonito. Si quieres seguir viendo vídeos de amigurumis tan adorables como este, dale a like, comenta los vídeos y suscríbete para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el siguiente. ¡Agur!